Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a presentar la tercera y última parte de accesorios top. En este caso, sobre este que tengo aquí, que es el iMac, pero tanto el iMac nuevo de 24, que es este que veis aquí, como los anteriores de Intel. Y es que hoy os voy a presentar los mejores accesorios que le podéis poner a vuestro iMac. Accesorios de todo tipo, pues para sacarle un plus de productividad, un plus de bonito en el escritorio, un plus de los mejores accesorios que necesitas o que deberías tener ya entre tu mesa. Y digo que es la tercera parte porque este ese video se suma a los que te dejo aquí en la esquina sobre cargadores para el iPhone y sobre mejores accesorios para los MacBook Pro. Así que si te vas a la esquina y al canal, pues verás el resto de los vídeos. Y obviamente, este vídeo también está patrocinado por Satechi, que es la empresa que me ha dejado todos estos productos para enseñaroslos a vosotros. Y os dejo tanto en la descripción como en el comentario fijado la página web y el enlace a Amazon para que le echéis un vistazo, porque aparte de lo que yo os cuento aquí, hay todavía más accesorios. Y por si tú entras directamente a este del iMac y no has visto el del MacBook o el del iPhone, te voy a presentar algunos que ya presenté allí. Por ejemplo, algo que tienes que tener sí o sí extra o sí o sí. Te fastilla del iMac, es teclado y ratón, y es que posiblemente a lo mejor quieras un teclado y ratón que no sea el de Apple, o se te ha jodido el de Apple, y por ejemplo el ratón de Apple no te termina de ajustar, o quieres cambiarlo, etc. Pues bueno, aquí tienes alternativas, y es que Satechi tiene, por ejemplo, este ratón de aquí, que como veis es un ratón, en el cual viene en azul, el mismo azul que el nuevo iMac, aunque también los hay en otros colores que son precisamente los colores de los nuevos iMac. Un ratón que carga por USB tipo C Y que por ejemplo también se puede conectar a los M1 o a los iPad o a cualquier otro Dispositivo, y si a lo mejor lo que Buscas es un teclado pues más grande o no te termina De gustar el de Apple, etc, pues también tenéis este De aquí, un teclado que además puedes conectar A varias fuentes, dado que aquí tiene pues Varias conexiones para varios dispositivos También carga por USB tipo C y de batería Y construcción en aluminio, y claro ya ha pensado que estos nuevos iMac sobre todo son los primeros dispositivos Mac que traen nuevos colores, por eso El ratón tiene varios colores, pero el escritorio también debería estar pues un poco acorde a esos nuevos colores y por eso en el escritorio vamos a poner esto y esto es una alfombrilla como la que siempre me veis aquí puesta, pues Atechi tiene tanto las antiguas que son en colores más sobres, más formales, como estas nuevas que por ejemplo vienen en el verde del iMac o si le das la vuelta también en el azul del iMac y hay más colores para si queréis ponerle pues una almohadilla a vuestro escritorio que no solo desliza mejor el ratón sino además queda mucho más bonito puedes poner el teclado tus apuntes etcétera y no tenerlo directamente en la mesa así que como veis esta es dos en uno tanto azul como verde los de los nuevos iMac y también lo tenéis más colores en su web pero al igual que pasa con los MacBook Apple ha sido un poquito cortita en el tema de los puertos en el nuevo iMac no perdemos la tarjeta SD perdemos el Ethernet por ejemplo en el modelo básico básico porque los siguientes vienen a través del cable y también perdemos por ejemplo pues las conexiones USB tipo A etcétera pues bien para eso tenemos accesorios para enchufarlo tenemos dangle de todo tipo adaptadores como quieras este USB tipo C a 4 USB tipo o si no, este USB tipo C. A HDMI, puertos USB A o USB tipo C de carga y aquí además la conexión para un pequeño disco cual pues vamos a poder meterle y tener pues una ampliación extra ya que Apple pues en la memoria del iMac a lo mejor puede venir un poco corto y además te sirve tanto para el iPad como para el MacBook etcétera, y el último, mi favorito este de aquí, que lo tiene absolutamente todo lector de tarjetas SD, micro SD puertos USB tipo A, HDMI eh, USB tipo C, tanto normal como de carga, tiene conexión VGA, conexión de Ethernet que como repito el modelo básico no tiene para conectarle el cable de internet y todo eso por este cable oculto que está aquí que además os sirve de viaje para conectar y conectar directamente a esos puertos del iMac o multiplicar vuestros puertos de vuestro iMac porque como repito por ejemplo el modelo básico solo tiene dos puertos USB tipo C, no tiene internet, no tiene tarjeta SD y con esto lo tenéis absolutamente todo, que también tenéis cables para conectarlos y además este cable en este caso USB tipo C de 2 metros y como veis ahí es un cable. Totalmente trenzado, fuerte, resistente, y no es el típico cable de goma que se te pela en nada. Pero como Satechi eso lo sabe, ha sacado unos accesorios específicos, ya no solo porque todo lo que os he enseñado, os vale para el antiguo, por ejemplo, para mi iMac de 27, sino que ha sacado algunos también específicos para este modelo, el nuevo iMac de 24 pulgadas. Y por ejemplo, este, por ejemplo, que os voy a enseñar, vale para los dos, y es este port de eh, pues varios modelos. Por, en este caso, tarjeta micro SD, tarjeta SD tres puertos USB tipo A que podéis colocar en la base de vuestro iMac y todo eso a puerto USB tipo C y así tener todos los puertos delante como repito también vale para el anterior y este vale también para el nuevo y además si os fijáis bien es eh, aunque a ver si consigo que se note en pantalla tiene un color azul y es que este puerto también Va a venir con los nuevos colores del nuevo iMac. E incluso si quieres llevarlo un punto más allá y quieres tenerlo bien anclado y bien fijo, Satechi ha inventado esta pinza de aquí. Que también está en varios colores. Como repito, la personalización es importante y que esté bien todo el tema de los tonos, los colores y demás para que tengáis un escritorio bien bonito. Y esta de pinza de aquí, como veis, tiene todo lo que necesitamos. Tarjetas, micro CD y SD. Puertos USB tipo A y T. Puertos USB tipo C y todo eso a USB tipo C. Y esa pinza la se llama así porque si desbloqueamos aquí y como veis aquí podemos colocar el iMac en medio. Y tranquilos que no se va a rayar el cristal del iMac o el aluminio del iMac porque toda esta parte tiene gomas eh, antideslizantes, etcétera, para que no se quede eh, nada rayado ni deje marca cuando algún día quieras quitarla. Y esta pinza la colocamos en la parte inferior del iMac, como estás viendo. Actualmente. Y con eso consigues pasar todos los puertos que tengas en la parte trasera a la parte delantera y puede, o lo más seguro, que además amplíes con la tarjeta SD, micro CD, con los puertos USB tipo A que no hay en el iMac actual, no viene ningún puerto USB tipo A y que todavía tenemos accesorios, cables, micrófonos, etcétera que todavía los tienen. Pues con esto vas a poder darle un plus de conectividad y todo eso a través de solamente gastar un puerto. Y estos han sido los mejores accesorios para el iMac. Como ves, hemos visto de todo, ratones, teclados, puertos. Alfombrillas, pinzas, hemos visto absolutamente de todo y muy personalizados también para el nuevo iMac con M1 de 24 pulgadas y también sirven, como no, para el iMac antiguo los que tengan Intel. Y como siempre os digo, en la esquina os dejo más vídeos, en este caso cargadores del iPhone, mejores accesorios de MacBook y otros vídeos que os van a interesar junto con este. Y como no, tenéis en la descripción de este vídeo enlaces a la página web de Satechi para si os interesa comprarlo. Ahora se sí me despido, nos vemos en los próximos vídeos del canal. Y si te interesan, pues suscríbete, campanita y como no, sígueme en redes sociales porque vendrán más vídeos como esto. Y como no, nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.